Nos tuvimos que ir a Valencia porque el gobierno se fue a Valencia. Es curioso, me acuerdo mejor de la casa de Barcelona. Valencia para mí se reduce a un palmeral. En la parte de atrás de casa había un palomar. Cuando pienso en Valencia, veo dos cosas: el palomar y la carita de mi hermana Margara. Margara tenía 3 años y era una gordita que daba gusto, ¿eh? De la noche a la mañana se puso malísima. Tenía los ojos muy grandes y con la frente no me quedaron. Y con la fiebre parecían muy mayores. Primero dijeron que era temblorante e irremediablemente recomendaron a mamá que le pusiera hielo en la barriga. Mamá miró a la niña, luego miró a Miguel, después miró a mi padre. No hubo necesidad de palabras. 10 minutos después, papá volvía con otro médico. Diagnosticó sin vacilaciones una pleuresía subdural. Tuvo que operar a Margara a toda prisa. Como Dios lo dio a entender, casi sin anestesia. Todavía no hemos comprendido cómo se salvó Margara. Pero salió adelante. Y unas semanas después ya andaba jugando con la paloma. Estuvimos poco tiempo en Valencia. Tuvo que marcharse corriendo a Barcelona. La casa de Barcelona era grande. Tenía una terraza hermosísima. Una escalerita que subía para la sacristía arriba. Desde lo que se veía unos árboles que tenían un fruto color rosa. Pero encima de esas casas, por encima de esas cosas, la casa tenía un objeto mágico, una pianola blanca. Aquella pianola resonaba en todas las cosas. La música salía de ella como tropezando, e iba de tropezón en tropezón, posándose en cada uno de nosotros, como una especie de saludo diurno. Cuando pienso en aquellos días de Barcelona, dentro de mí se levanta una extraña sinfonía. Suena la pianola y el fiebre de canta. En el puente de la Peña, una noche la encontré. Suena la pianola y la silencio. Y el tableteo de las metralletas apaga su sonido. Suena la pianola y papá canta. No era calle, que era un río. Suena la pianola y nosotras corremos a escondernos debajo de la escalera mientras silban las bombas. Suena la pianola, papá, el tío Pérez de Chupos, miran desde la terraza el vals macabro de los aviones. ¿Son los nuestros? Suena la pianola. Desde el mirador vemos sin comprender cómo tomamos sin cabeza. Barcelona, Barcelona, ¿dónde andará aquella pianola? Nos fuimos, un día, tuvimos que cerrar la pianola. Tuvimos que cerrarlo todo. He necesitado que pasen 40 años para atreverme a poner este nuevo a mi vida. Recuerdo cómo llovía en París en aquel año. Está lloviendo en Madrid con mansedumbre, despacio, y el tiempo es una cortina que se nos ha resbalado. Llovía sobre París mientras nosotros mirábamos. Llueve sobre mi ciudad, un antiguo desamparo. Yo miro caer la lluvia sobre un Sena gris y largo, la Tour Eiffel empapada, Margara y Susi a mi lado. Miro las gotas que caen sobre Madrid resbalando y me vuelvo hacia las niñas que se cogen de mi mano, las tres mirando llover en París, en aquel año. Llueve en Madrid dulcemente un 27 de mayo. Margara y Susi me miran desde sus rostros mojados. Margara y Susi, chiquitas, con los ojos asustados, cobijando su fatiga sobre mi abrigo calado, mirando llover absortas en París, en aquel año. Yo no miraba París ni la lluvia
ni el asfalto. Miraba a Susi embargada, miraba su desamparo. Dios mío, cómo llovía en París en aquel año. Ay. Yo tuve luna de miel gracias a Miguel Hierro. Angelina, la mujer del poeta José Hierro, es uno de los seres más poderosos, más alegremente desprendidos que conozco. Cuando Félix y yo fijamos la fecha de nuestra boda, Lines nos dijo: la despedida de soltero la hacemos en mi casa. Y allí la hicimos. Ha sido una de las noches más alegres de mi vida. Estuvimos rodeados de amigos. Media poesía española de la posguerra estuvo allí. Lines nos dio de todo. Comida, vino, amor, alegría. En una de las veces que fui a la cocina, me llevó a un rincón y me dijo: te voy a dar las llaves de nuestro piso en Santander. Si queréis, podéis ir allí en viaje de novios. Es muy chiquito, pero está muy cerca de mí. Hay gente de la que no se sabe cómo hablar. La familia Hierro es uno de esos casos. ¿Cómo se puede hablar de Pepe? De Lines, de sus hijos. A veces los miro y no me parecen reales. No me cabe en la cabeza que existen. Son como un regalo inmerecido. Pero están ahí, a nuestro lado. Pepe y su celeridad, su no parar, su derroche de vida. Y en mitad de ese tráfago, como un inesperado jardín, sus poemas, sus mágicos poemas, misteriosos, tangibles, irreales, llenos de música y espanto, consoladores e inquietantes. Y Lines, una sonrisa permanente, un corazón atento y siempre a punto para la confidencia o el consuelo. La Casa de los Hierros es como un gran albergue, una posada permanentemente abierta en donde siempre encuentras sitio. Lines y Pepe han conseguido algo que parecía imposible. Siempre que llegas a su casa es como si no te hubieras sido. Entrar en Fuenterrabía 4 o llegar a Nayagua es como regresar a casa. Por eso no sé cómo hablar de ellos, porque los Hierros son parte de nosotros. Todos los Hierros, Juan Ramón, Margarita, Marian, Quino, ¿cómo se puede pensar en ellos sin que inmediatamente aparezca Manolo, Jesús, Ann o Anestia? No puedo separarlos a uno de otro. No puedo pensar en Pepe sin ver a Manolo a su lado, vigilando las nubes, etiquetando la última cosecha y recitando de memoria a López, a Garcilaso o a Quevedo. No puedo ver a Pepe haciendo una marina o un paisaje sobre la servilleta de cualquier restaurante y no recordar a Jesús y sus acuarelas y dibujos. No puedo pensar en ninguno de ellos por separado. Sus alegrías o desdichas son las nuestras. Puedo el cantueso, la jara y el romero de Nayagua. Tacha y Paula, el pelo verde, nos sonríen. El tiempo se detiene a contemplar. Pues